No se tolerarán malos tratos a los derechohabientes y mucho menos actos que afecten el funcionamiento de la institución, aseguró el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, José Miguel Ángel Bandic Puga. Dijo que es de su conocimiento que a diario se generan quejas en contra de personal médico y administrativo, pero es necesario que los afectados acudan al área de atención para levantar un reporte y darles seguimiento. Explicó que las redes sociales no son el canal idóneo para dar a conocer sus inconformidades, ya que de esta forma no se da inicio a una investigación que pudiera repercutir en una sanción. Siempre que hay una queja contra un personal del instituto, independientemente de la categoría que sea, se persigue de oficio. Nosotros tenemos que hacer la investigación porque se registra entre una plataforma nacional de quejas y esta plataforma tiene una serie de ligas a diferentes dependencias oficiales, en particular con la función pública. Es un departamento muy dinámico donde a diario hay investigaciones y algunas investigaciones son muy serias y se procede. Si la investigación da por resultado que el hecho por el que se le acusa al trabajador es verídico, se rescinde inmediatamente. Dijo que las sanciones van desde una suspensión, descuento de días en el cobro de aguinaldo, hasta la baja definitiva, si así lo amerita, la falta que cometió. Ante tal situación, invitó a todos los derechohabientes a que si llegan a ser víctimas de malos tratos o algún tipo de negligencia en el servicio, se acerquen al área de atención para interponer su queja formal. Para Notivisión, César Castilla.